Anteriormente en Again the Series, tú otra vez. ¿Pueden creer que Galilea y yo nos volvimos a encontrar? ¿Cómo sé yo que no me vas a dejar aquí botada? Te vas a ir y vas a dejar todo esto aquí tirado. No sé qué decirte. Atlas me dejó quedarme, aunque no quiere saber nada de mí. Galilea, lo siento. No puedo. No estoy lista. Pero estoy dispuesta a recuperar su amor. Así que la reté a una carrera. Y si ella gana, me voy para siempre. Y mientras estaba corriendo, me caí. Como Atlas se lanzó... Galilea, me caí, no inventes. Bueno. La tuve que ayudar y me la llevé para cuidarla. Existen muchos lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, dar regalos, actos de servicio y el contacto físico. Pero me pregunto si existirán lenguajes del perdón. No lo sé. Quizás tendré que comenzar a inventarlos. Antes, para Galilea y para mí, nuestro lenguaje principal del amor era el contacto físico. Que si lo extraño. Ay, muchísimo. Cada vez que estoy cerca de ella, su olor me hace delirar. Ahora mismo estoy sintiendo que mi cuerpo se va a otra dimensión solo de estar cerca de ella. ¿Qué ganas tengo de probarlo otra vez? ¿O el dolor me está haciendo delirar? Quiero que pruebes esto que hice. ¿Tienes hambre? Tengo demasiada hambre. ¿Te gustó? Digo, ¿te gustó? ¿Por qué te mudaste? ¿De verdad quieres saber? Bueno. ¿Todavía te duele? ¿Qué? El pie. Todavía te duele el pie. Ah, no. Estoy mejor ya. No me duele tanto. Está muy bonita tu nueva casa. ¿Te quieres quedar? Ya va. No me malinterpretes. Es que no quiero que te vayas sola a tu casa con tu pie así. Yo estoy bien, la verdad. No te preocupes por mí. Gracias por cuidarme. Gracias por atenderme, por la comida. Y gracias por todo. Gracias. Bueno. Uf. De hecho, ya se me hace súper tarde y hoy Apolo se queda a dormir en mi casa. ¿Apolo? ¿Sí? Apolo. ¿Quién es Apolo? Apolo es el amor de mi vida.
La verdad, creo que no sé qué hubiese hecho si no lo hubiese encontrado. Me ha ayudado mucho, me ha cambiado. Apolo. ¿Desde cuándo? Mucho, hace un mes que se está quedando en mi casa. Al principio fue súper difícil. No nos acostumbramos, pero yo creo que ya estamos súper bien. No me imagino estar sin él, la verdad. ¿Apolo? Ay. Yo ya me tengo que ir, la verdad. No. Yo te llevo. Galilea, yo conduzco en otro pie. Atlas. No hay problema. No. No. Eso es peligrosísimo. Dame las llaves de tu auto y yo te llevo. Y después pido un ride y me vengo a mi casa. Ok. Pero primero buscamos a Polo. Apolo. ¿Quién es Apolo? Ya vengo. Voy por Apolo. Apolo. ¿Quién será Apolo? Ni siquiera sabía que le gustaban los... Bueno, no hay ningún problema, pero... ¿Apolo? ¿Desde cuándo? ¡Qué nombre tan raro! ¿Será que ya perdí mi oportunidad con Atlas? Mira, este es Apolo, también conocido como el amor de mi vida. Estoy haciendo foster care. Lo quiero adoptar, pero todavía no sé si se va a poder. ¿Ese es Apolo? Sí, ¿por qué? ¿Qué pensabas? No, nada. Que es demasiado bello. Hermoso. Mira. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Apolo! Mucho gusto. ¡Hola! Apolo, anda para atrás. Ay. Amé a Apolo. Es el mejor. Hola. 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 Por cierto. Técnicamente yo gané la carrera. Me debes una cita. Está bien. Mañana. Mañana. Que tú no mereces amor. Tú no pareces nada. Espera. El episodio todavía no se ha terminado. Aquí puedes ver cómo termina este episodio.